El candidato común del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Enrique Cárdenas, estuvo en gira de campaña por Tehuacán, ante diversos varios grupos de ciudadanos destacó su compromiso con la transparencia. Estoy súper comprometido, por lo tanto, ya desde no de ahorita ni de bocas para de labios para afuera, estamos comprometidos con la transparencia y con la rendición de cuentas, estamos comprometidos con que el trabajo debe ser honesto, estamos comprometidos con que el servicio público, sobre todo, debe ser totalmente honesto. Ante estudiantes de Tehuacán, destacó que entre sus prioridades está luchar contra la inseguridad y cuidar al medio ambiente. El tema de seguridad es amplio, es clave, y las propuestas tienen que ver con tres cosas. Primero, reconstruir las corporaciones policíacas que sean profesionales, que estén bien pagadas, en donde haya una carrera policial para quienes lo conforman. Segundo, con eso tiene que venir el tema de la Procuración de Justicia, es decir, que haya más ministerios públicos, que tengamos ministerios públicos profesionales, que verdaderamente establezcan bien los casos. Y finalmente, también junto con la inseguridad, es la impunidad. Es decir, el que nadie que la haga se vaya libre. Porque lo que queremos hacer es que Puebla, y Tehuacán en este caso, sea un lugar donde nadie se quiera ir y donde todo el mundo quiera venir. Ese es el asunto. O sea, no evitar que la gente migre, sino incluso hacer que la gente quiera regresar. Además, en su cuenta de Twitter, el candidato publicó que está convencido de que el trabajo y el servicio público deben de ser honestos para poder ver a la gente a los ojos. Escribió que los ingresos que están plasmados en su declaración son fruto de 37 años de trabajo en conjunto con su esposa. También compartió en sus redes sociales que en esta nueva batalla busca combatir la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la impunidad. Con información de Marta Salvatori, Imagen Noticias Puebla.